Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Andrés, apóstol, según nos relata el Evangelio, Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. De su condición de pescador, quedó transformado en discípulo y apóstol. Su vida, desde entonces, estuvo en relación total con su maestro. Según el Evangelio de Juan, fue él quien guió a Pedro hacia Jesús diciéndole: hemos encontrado al Mesías. De su vida posterior a la resurrección, no dice nada la escritura y la tradición afirma su martirio en Acaya. Iniciamos nuestra celebración cantando. Hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía recordando hoy esta fiesta de San Andrés Apóstol. Nos ponemos ante el Señor y humildemente le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, aleluya, amén, aleluya, amén.
oración. Dios de gloria y majestad, te rogamos humildemente que el apóstol San Andrés, a quienes elegiste para ser predicador y pastor de tu iglesia, sea ante ti nuestro perpetuo intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes los invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo oír hablar de él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias, pero no todos aceptan el Evangelio. Así lo dice Isaías. Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Yo me pregunto, ¿acaso no lo han oído? Sí, por supuesto, por toda la tierra se extiende su voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se va dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Jesús los llamó inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante. Jesús está comenzando su misión. Jesús está caminando a orillas del lago de Genezaret. Y es aquí donde se encuentra con los primeros que serán sus discípulos. Entendamos que aquí comienza el discipulado. El discipulado es aquel que tiene un maestro a quién seguir. Lo primero que tenemos que hacer es yaique escuela ve, yaique escuela ve, ña hendu, yaikuanaena. Por eso que la vida cristiana, queridos hermanos,
tenemos que tomarlo de una manera seria, ¿verdad? Es decir, ¿usted hago la ñan de catequesis hoy en día? En realidad lo que hacen estos discípulos al seguir a Jesús, la secuela Christi, quiere decir que comienzan a aprender, o estudia imigüe, o genduigüe. Va eva peñan de yara la jeía, va eva lo proponea, va eva lo ya posea, va esa va yeicoa en ayeba, va esa va ñan de ya yeputazona, ñan de la pisacuera, o sea, ir aprendiendo. Esto ya es esencial y fundamental si nosotros hoy entendemos como mensaje de salvación para nosotros, ¿verdad?, en nuestra propia vida. Jesús que camina, los evangelios normalmente, sobre todo Lucas aquí, un Jesús que viaja, un Jesús que camina, un Jesús que va llamando. Mateo también, un Jesús que forma comunidad, un Jesús entonces que quiere que seamos iglesia, seamos comunidad, el mismo evangelio. Por eso le llama a los hermanos de a dos, le vuelve a llamar Pedro y Juan, Santiago y Andrés. Y hoy celebramos justamente la fiesta, ¿verdad?, de San Andrés. Pero con este evangelio nosotros nos damos cuenta que Andrés tiene una misión también muy importante y en otros lugares vuelve a aparecer en los otros evangelios. Hoy estamos tomando desde Mateo. Y entonces dice, llamando a Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores, entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos dejan enseguida, ¿verdad? Dejan y se van detrás de Jesús. Es lo que también a nosotros el Señor nos está diciendo. San Andrés, hoy que es su día, para nosotros es un modelo. Dios nos encuentra en nuestro trabajo. Dios no le llama, nos le llama, pero absolutamente humije coreíabe. Humiendo y cuayama, epoya potaina. Anda, ello guave, no yube cuayaba, porque jecoreíma o hiji cuayina, porque les falta entonces entusiasmo. En todo caso, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que el Señor nos puso en este mundo justamente para traer el reino de Dios en medio de este mundo. Por eso que Pablo después lo siente así, ese ardor profundo que tiene en el corazón. ¡Ay de mí si yo no evangelizara! ¡Ay de mí si yo no predicara! ¡Ay de mí si yo no hiciese llegar el evangelio de Jesucristo! Y bueno, después pasa al vecino. Inmediatamente, cuando Pedro y Andrés dejan todas las redes, lo siguieron y siguen continuando su camino Jesús. Y aquí les ve a los dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Y este es el aspecto de la comunidad. Es decir, queridos hermanos, que todos nosotros somos llamados por el Señor para que podamos, en primer lugar, formar una comunidad. Formando una comunidad, sigamos al Señor, discipulado. Y después, más adelante, justamente, seremos así como lo conocemos a estos cuatro primeros discípulos que luego también serán apóstoles. Porque ser apóstol significa ser ya enviado. Pero para ser enviado, ya tu día y mi mandea. Ya y cua ponaramba, eva peñan de yarala oipotá. Cada uno de nosotros entonces tiene que conocer a Jesucristo, empaparse de Jesucristo para poder también donar el evangelio, la buena nueva de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, Rey del Universo, escúchanos. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que bendiga en todo momento la bondad de Dios y comparta con todos los hombres, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros enfermos, para que dejen regir sus vidas por el Señor y cure sus enfermedades, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe a persona de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos.
por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Padre de bondad, escuchas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, te pedimos que aceptes estos dones presentados en la fiesta de San Andrés y sean para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres las verdades eternas. Por eso, ahora y para siempre con la multitud de los ángeles te cantamos fervorosamente, aclamando y diciendo: Santo es el Señor mío. Santos cantamos para ti.
Hosana, oh Señor, nuestro Dios. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la fe y la esperanza, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. De nosotros, ten piedad.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Final. Esta sagrada comunión nos fortalezca, Señor, para que compartiendo la cruz de Cristo, a ejemplo de San Andrés, podamos vivir con Él en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos.